Anoche soñé que estaba en Entre Ríos. Mi padre nació en Entre Ríos. Yo nunca estuve allí. Viví 30 años en París, viajé mucho, pero nunca estuve en Entre Ríos. En 1940, mi padre estuvo en Japón. En la columna izquierda está escrito su nombre. En la derecha, el grado que tenía entonces, capitán de corbeta. Es la invitación para un agasajo a los oficiales del buque escuela a la Argentina. Toda mi infancia jugué con imágenes de países lejanos que él había visitado. De Japón trajo un cuchillo. Me explicó que era el instrumento del seppuku, el suicidio ritual del soldado. Se abre el vientre para salvar su honor. Mi padre murió cuando yo tenía 20 años. Me quedaron tantas preguntas por hacerle, cosas que en aquel entonces no me interesaban, las únicas que hoy me interesan. ¿Qué hizo que aquel hijo de gauchos judíos, según el título creado por Gerchunov, nacido en Villa Clara, departamento de Villaguay, provincia de Entre Ríos, se aventurara a los 18 años a ingresar en la Armada? Este tema, hoy lo lamento, nunca lo abordé en nuestras pocas conversaciones.
¿Extrañó alguna vez este río, este campo, este cielo? En cada nuevo film incluye imágenes de algún film anterior. No sé dónde leí que los antiguos egipcios introducían en los cimientos de un templo nuevo alguna piedra, algún escombro de un templo viejo. Creían de esa manera asegurar la continuidad, la del culto, tal vez la de la vida. ¿Dónde encontrar respuestas? ¿En los lugares de la infancia? Cuando llegaron los abuelos al campo de Entre Ríos, se sentían muy solos. No conocían el idioma, no tenían amigos. Les dieron una carreta y la abuela venía con dos niños chicos embarazada de su tercer hija. Fue una nochecita que un gaucho, el gaucho Piris, les acercó un tacho con leche para darle a los niños. Y eso para ellos fue muy importante y estuvieron siempre agradecidos a esa persona. En Sandoval había un arroyo. Ese arroyo lo cruzaban en canoa alguna gente aindiada posiblemente, que tendrían vacas, todos los días arriesgaban sus vidas en esas canoitas cuando el río no venía tranquilo para poder traerles leche a los colonos que ya estaban haciendo sus casas y habían empezado su vida en Entre Ríos. El juez de paz, dicen las malas lenguas, que era borracho. Entonces, entre el juez de paz que tomaba y mi abuelo, que no hablaba muy claro el castellano, inscribieron mal a todos los hijos. Y a una de mis tías, que se llamaba Rebeca, que era muy bonita, la anotaron como Rifke y masculino el sexo. Entonces, cuando tenía 21 años, llegaron del ejército a buscarla por desertora. Y salió una muchacha preciosa que con mucho gusto se la hubieran llevado también. Y todas las hermanas
iban a vivir con los nombres que el juez de paz les había dado. Cultivaban la tierra, tenían trigo y lino. De un lado era todo amarillo y del otro lado era todo celeste en verano. El abuelo fue el primero que tuvo una trilladora. Los hijos fueron creciendo y llegaron a ser 11. La abuela era una mujer muy, muy trabajadora y su orgullo era que tenía sábanas de hilo bordado para todos los hijos. Él siempre andaba detrás de Nicolás Ramírez. Este Nicolás Ramírez era el que lo apadrinaba. Se decía que también era hijo de mi abuelo Abraham, que la mujer que lo había llevado era una campesina, un poco indiada. Cuando llegó, mis tías más grandes escucharon que decía: toma, acá te lo dejo, críalo vos. Y les pareció raro, y se crió junto con los otros hijos. Y siempre fue el capataz y vivió en el campo hasta que murió y formó una hermosísima familia, Nicolás Ramírez. El abuelo salía de noche. Se iba muy elegante a Clara a visitar a sus amigos. Y tenía un sulky tirado por un caballo muy inteligente, porque cuando el abuelo volvía totalmente borracho, el caballo llegaba solo perfecto hasta la casa. Mi abuela Federica se levantaba a las 5 de la mañana para tener el tiempo suficiente de hacer sus lecturas religiosas, porque ella quería conservar su espiritualidad y no quería ser absorbida por la faena diaria. Hoy la casa que construyó mi abuelo, donde nacieron sus 11 hijos, está restaurada por sus nuevos dueños, rodeada de un jardín. Pero reconozco la planta, el alero, en las viejas fotos de familia. En los campos que rodean la casa ya no hay trigo ni lino, solamente soja. Así que esto es Clara, donde nació mi padre, donde pasó su infancia. Seguro que mi padre no lo conoció así de chico. Y para mí su pasado es solo una pregunta. ¿Cuánto hace que no pasa un tren por estas vías?
A Domínguez llegaron mis abuelos. A este galpón llamaban Hotel Inmigrantes. Durante 10 o 15 días convivieron aquí con futuros vecinos, aún desconocidos. Hoy es un museo. Frente a él, un arado ha pasado a ser, no sé si monumento o simple recuerdo de las faenas rurales de otros tiempos. Lo primero que crearon los inmigrantes fue una biblioteca. Estaba en ese edificio pintado de color rosado. Por las noches, allí se enseñaba español. Y fue allí donde en 1957, cuando visitó las colonias, dio una conferencia a Isaac Bashevis Singer. A menudo me pregunto qué es lo que nos lleva a conservar cosas que sabemos destinadas a desaparecer. Fotos descoloridas, descartes de películas, el ticket de embarque de un vuelo olvidado. La historia de esta caja surgió en la década del 20. Muchas familias no podían cumplir con ¿qué encontró? Me pregunto. Lo que le habían prometido a las pocas novelas que encontré entre sus libros. Tenía ganas de ver mundo. Un vecino que solo oye hablar de la familia me cuenta. También hubo un hijo medio loquito que se hizo marino. ¿Le digo que era mi padre? No más loco en todo caso que mi abuelo, que cruzó el océano a fines del siglo XIX para instalarse en una tierra desconocida. No más loco que yo, que elegí vivir entre dos continentes, entre la palabra escrita y la imagen filmada. No sé por qué el cuchillo para el seppuku fue una de las pocas cosas que llevé conmigo cuando me fui a vivir a París. Pensé en hacer traducir la inscripción de la vaina, pero un amigo me disuadió. Mirá qué decepción si dice recuerdo de la Cámara de Comercio de Japón. Una tarde de agosto de 1944, mi padre me llevó a la Plaza Francia de Buenos Aires. Oí cantar en un idioma que no entendía. La multitud estaba entusiasmada. Festejaban la liberación de París. Esa noche oí que mi padre le decía a mi madre: podemos respirar. Es el principio del fin de la guerra.
Los nazis no van a llegar hasta aquí. No podía ignorar que los nazis ya estaban allí, aunque esperando en los márgenes del poder. 6 años antes, en abril de 1938, el Tercer Reich anexaba Austria y su población celebraba el triunfo de su hijo directo, Adolf Hitler. En Buenos Aires, la embajada alemana alquiló Luna Park para un festejo imponente. Esto ocurría en Buenos Aires en abril de 1938, 9 meses antes de que yo naciera. Tampoco podía ignorar que había sido aceptado como oficial de la Marina porque entró en 1919. Después del golpe de Estado de 1930, no habría sido posible. ¿Qué significaba para mi padre ser judío? No era religioso ni respetaba la tradición, pero cuando entendió que estaba por morir, me pidió: no quiero estrella y tampoco cruz. No vayan a creer que me convertí y eso no es elegante. Se me ocurre que para él las únicas raíces estaban en Entre Ríos, aunque no hablara de ellas. Entre sus libros encontré Entre Ríos, mi país, de Gerchunov. Como muchos, creo, debe haber pensado que el antisemitismo era algo del pasado. Por suerte, nos llegó a ver esta boleta de impuestos de General Campos, una localidad de Entre Ríos, su país, donde en marzo de 2013 una empleada despechada hizo imprimir la tradicional frase: haga patria, mate a un judío. La vieja farmacia de Domínguez. Hace 15 años que el Museo de las Colonias está instalado allí. Osvaldo Quiroga me explica que fue la farmacia del doctor Iarcho, el que combatió la epidemia de tifus que hizo 110 víctimas en 1894. Un pasajero llegado en la nave Orione había contagiado a todo el hotel de inmigrantes.
Allí me interno, como un extraño, en un laberinto de objetos y documentos que me hablan de una vida cotidiana que no conocí. Nací en Buenos Aires. Me criaron fuera de la religión y lejos de toda tradición. En otro cuarto, Quiroga y su hija están ocupándose de digitalizar toda la documentación rescatada sobre la historia de las colonias y sus familias. En Clara, Marta Muchinic, hija y nieta de hombres dedicados a preservar la historia de las colonias, ha creado un museo más pequeño en la estación de tren del pueblo. Un museo más cercano a mi propia historia familiar. De mi abuelo, Marta recuerda haber visto su nombre en los planos que conserva, los planos de la división en parcelas de los terrenos asignados a los inmigrantes. El de mi abuelo estaba entre colonias San Vicente y Sandoval. También recuerda que Teófilo Kosarinski, uno de mis tíos, se quedó en el campo dedicado durante años a las tareas rurales. Me pregunto si alguno de estos objetos no habrán estado en casa de mis abuelos. No todos se han ido. Hay descendientes que siguen cultivando las mismas tierras que les habían adjudicado sus bisabuelos. La familia Esterín, por ejemplo. Este objeto podría parecer decorativo. Sin embargo, en él están resumidas devaluaciones periódicas, crisis endémicas, ahorros volatilizados, proyectos frustrados, ilusiones sin futuro. Son billetes de banco triturados y compactados. En las vetas de color que surgen este cubo pueden leerse como en las líneas de una mano muchos destinos saciados. Y una vez más, la única certeza, solo la tierra permanece. Marta me lleva al cementerio donde está la tumba de mi abuelo. Mi abuelo debe haber aprendido castellano en la escuela nocturna de Gobernador Domínguez. Unos años más tarde ya era capaz de redactar en castellano una carta cándida, emocionada, a mi padre, que partía en su primer viaje. Clara, agosto 8 de 1919. Señor Mirón Kosarinski, Puerto Militar. Mi muy querido hijo, recibí tu muy cariñosa carta de fecha 3 del actual mes, la que he leído con mucha alegría y al mismo tiempo me quedé muy sorprendido de tal noticia, que tú, mi hijo, nacido en el campo y criado aquí en Entre Ríos, de repente recibo tal noticia que harás un viaje al extranjero y nada menos que a un país como Norteamérica. Querido hijo, me faltan palabras para expresarte mis felicitaciones. Te bendigo por medio de la presente con el corazón henchido y con lágrimas de alegría. Dios quiera que hagas el viaje con buen provecho, con todos tus compañeros, sin incidente alguno. Te digo francamente, te tengo envidia, como yo
Hice un viaje fluvial por la Gran Rusia. Sé que todo lo que uno puede ver viajando para siempre queda grabado en el corazón de uno para toda la vida. Así, querido, te vuelvo a felicitar y te prometo rogar a Dios por ti y por el buque que te lleva hasta tu regreso. A casa, en casa, todos bien. Te escriben por separado. Te envío mis íntimos cariños y abrazos, besos de tu padre, que desea verte de regreso. Y que nos traigas muchas y buenas noticias de tu feliz viaje. Abraham Kosarinski. Después que el abuelo murió, mi abuela no estaba bien. Una vez, para un aniversario de muerto o un cumpleaños del abuelo, pero era verano, se hizo preparar el sulky y la llevaron hasta la tumba del abuelo y llevaba una canasta con mantel, con comida, y armó una comida al lado de la tumba del abuelo. Y se había hecho tardísimo y ella no quería salir, les costó muchísimo traerla de vuelta. Ese día empezó el deterioro mental de mi abuela. Mi padre la llevó a Buenos Aires y allí murió, lejos de Entre Ríos. En 1940, el crucero La Argentina hizo un viaje de instrucción que hubiese debido dar la vuelta al mundo. El periplo previsto cambió en mitad del trayecto debido a las peripecias de la Segunda Guerra Mundial. Encontré muchas fotografías de ese viaje. En la más curiosa, un grupo de oficiales visita una escuela de danzas tradicionales. Posan con niñitas muy maquilladas, enfundadas en kimonos. En Japón se demoraron más de lo esperado.
En el viaje de regreso hicieron escala en San Francisco y visitaron Hollywood. En los estudios de la Metro, mi padre sonríe embelesado ante una actriz hoy olvidada, Mary Howard. De ese viaje, mi casa se llenó de recuerdos. Los juguetes exóticos de mi infancia, el juego de té de porcelana de mi madre. Entre ellos estaba el cuchillo ritual para el seppuku. No puedo evitar preguntarme si estas niñas de 1940 habrán sobrevivido a la destrucción nuclear de su país 5 años más tarde. Me conmueven los cementerios de las colonias, sobre todo las lápidas donde el tiempo ha borrado nombres y fechas. No encuentro fechas recientes, como si el éxodo de los hijos y nietos pudiera medirse por estas lápidas. Aquí ya se ha escrita la historia de las colonias, las ilusiones de quienes las fundaron, sus decepciones y también la tenacidad de los que han quedado fieles a esta tierra. El cementerio más tradicional, el Sonnenfels, en la hoy silenciosa, casi deshabitada colonia San Gregorio. Lo llaman la Recoleta de las Colonias, porque en él están enterrados los fundadores y los nombres ilustres de la colectividad. Allí está la tumba del doctor Iarcho, que luchó contra el tifus, y también las fosas comunes donde yacen las víctimas anónimas de la epidemia. Allí está el ingeniero Sájarov, que donó tierras a muchos vecinos y murió indigente en una casa prestada. El guardián vive en una casita dentro del mismo cementerio. No necesita consultar archivos cuando vienen visitantes de Estados Unidos o de Israel en busca de sus antepasados. Sabe de memoria dónde están enterrados. José Feliciano Espinosa, nacido en 1942. 34 años que diga que estoy acá en este cementerio al frente de todo. Y sin embargo, siento que en este mundo no existe la muerte. ¿De quién tengo estas palabras? Ahora que finalmente estoy en Entre Ríos, me cuesta dormirme. Y duermo sin sueños. O a veces recuerdo dormido algún poema leído hace mucho. En este mundo no existe la muerte. Creo que son palabras de un poeta ruso. Solo la realidad y la luz existen. No hay oscuridad ni muerte en este mundo.
Estamos junto a la costa del mar. Y yo soy de los que recogen las redes colmadas de bienes inmortales. Bajo el corazón del pasto crece el rocío. Un niño va descalzo por el sendero, lleva fresas en su canasto abierto. Solo miro desde la ventana, es como si él en el canasto llevara el alba. Si hacia mí se desplegara ese sendero, si en mi mano se balanceara ese canasto, no envidiaría otra tierra, no volvería a casa. Hago mías palabras ajenas. Trato meticulosamente de retener algo, de hacer que algo sobreviva. Quisiera arrebatarle unos pocos fragmentos al vacío que crece. Dejar en alguna parte un surco, una huella, una marca, aunque solo sea unos pocos signos. Finalmente me decidí a hacer traducir la inscripción de la vaina. Me enteré aliviado del sentido de sus caracteres antiguos. Oma Mori Samuhara. Oma Mori significa para la protección. Samuhara es una palabra mágica para no ser herido. Mi sombra es la sombra de un joven. Y yo también soy la sombra de un joven. Llego al final del viaje con mis preguntas intactas. Sin respuestas. ¿Acaso el detective solo termine por descubrir algo sobre sí mismo?
Con el paso de los años, empecé a lamentar que mi padre hubiese muerto cuando yo no había querido hablar con él de tantas cosas. Más tarde me sentí aliviado. No sé si decir contento de que hubiese muerto antes de los años 70. Pensé, ¿y si su lealtad con la Armada, su respeto por el orden, le hubiesen llevado a aceptar lo inaceptable, a ponerse de parte de los verdugos? Tuve miedo. Tenía miedo por mí. Temía que pudiese ensuciar mi recuerdo de él. Un desafío. Atrapar la última luz del día. La más hermosa porque es la más frágil. La última antes que el día se da paso a la noche.